The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, from Dublin, Ireland, weighing in 267 pounds. De Dublín, Irlanda, 266 libras. Sheamus, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al preámbulo kickoff de Royal Rumble. Aquí los saludamos efusivamente desde el Minute Maid Park, cuando vamos a tener más de 40 mil personas presentes, Marcelito Rodríguez y Carlos Cabrera. ¡Cómo! La familia hispana comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrellas y en perfecto español. Un poquito más de una hora para que llegue el momento. Royal Rumble. El camino a WrestleMania se inicia con esta pinta de este gran caballo llamado Sheamus. Tremenda atmósfera, tremendo ambiente que estamos viviendo. Es contagiosa la situación aquí. La gente pendiente de lo que va a pasar en las respectivas batallas reales más adelante. Y su oponente de Minneapolis, Minnesota, pesando 202 libras, algo así como 92 kilogramos, es Shawnee Yi. A este le arrancan la cabeza. Sabes, Carlos, seguramente tú también lo estás sintiendo. WrestleMania está en el aire, por donde quiera que uno camina, aquí afuera, en los camerinos, en todos lados se respira ya WrestleMania. Y eso me acuerda un WrestleMania donde justamente Sheamus, de una sola patada, le arranca casi la cabeza a Daniel Bryan y le quita un título. Pero bueno, eso fue en ese entonces. Hoy tiene otra cabeza que arrancar. En su primer año en las filas de WWE, Sheamus fue capaz de conquistar la máxima presea, amigos. Y a partir de ese momento se convirtió en una superestrella sumamente temida y respetada. Ahora ha llegado a un Friday Night SmackDown que él considera ha perdido mucho de la fuerza, de la energía que tenía. Es más, ha dicho que en los vestidores ahora las superestrellas se han ablandado mucho. Y él viene aquí a cambiar las cosas. Bueno, obviamente todo el mundo sabe el pedigrí de Sheamus. El universo sabe lo que Sheamus ha hecho, no solamente a nivel individual, sino también como compañero, por ejemplo, al final de Cesaro. Como el nivel, fueron campeones en pareja. Además, Sheamus ha sido campeón de WWE de los Estados Unidos, rey del ring, ganó Money in the Bank, ganó Royal Rumble. O sea, se papá, estamos hablando de lo mito y él piensa que los demás son solamente pellejos. Y aquí el hombre encargado de hacerle ver a Sheamus que está muy equivocado es nadie menos que Shawnee Yi, quien también sabe lo que significa ser campeón a nivel de equipos. Sí, sí, el muchacho es muy bueno, obviamente. El año pasado, de hecho, gana tremenda contienda aquí en este evento. Y era por los campeonatos en pareja de Raw junto a Rude. Gable, hasta el momento no ha podido hacer mucho en la lucha. Lo dominan, utiliza las tijeretas. Shawnee Yi otra vez, el candado del poderoso Sheamus se defiende con las tijeretas. Otra vez Shawnee. El candado a la cabeza del guerrero Celta que empuja al rival y lo estrella contra su hombro al regresar. A nivel de fuerza, aunque Shawnee Yi ha demostrado que es fuerte, Carlos, ese departamento va cojeando. Y si se trata de malicia, ahí sí es que es verdad, está perdido cuando se enfrenta a Sheamus. Ahora, si se trata de llaveo, ahí al guerrero Celta se le podría subir la gata a la batea. Lo bueno, difícil es que lo atrape. Y aquí está utilizando su poderío físico Sheamus para apabullar a Shawnee Yi y no permitirle que ejecute nunca de sus o ninguna de sus maniobras aéreas. Pero también tiene mucha rapidez. Shawnee viene como viene, a toda máquina con plancha cruzada. Y la fuerza fue tal que sacó del ring por encima de la tercera cuerda a Sheamus. Y esto hubiese sido Royal Rumble. Bueno, ambos estarían equivocadamente fuera del ring y eliminados. Oye, es importante señalar eso. Esto que está pasando en este momento es una ñapa de ambas superestrellas. Eso para nada los invalida a ninguno de los dos para entrar a la batalla más tarde. Ciertamente, por eso yo mencioné el hecho. Y ahí está Sheamus tratando de agarrarse la cuerda, la domina, se le siente en las piernas a Shawnee, la cuenta. Dos para Sheamus. Ahí ha comenzado a repuntar a Shawnee Yi, derribando al enorme irlandés y le trata de aplicar el candado cruzado al tobillo. Trata de defenderse y lo consigue con tremenda patada a Sheamus. De hecho, hoy veremos una tremenda lucha donde las caídas valen en todas partes y ambos contrincantes juran entrar a la batalla real y ganarla. Ya saben quiénes son, ¿verdad? Lo cargan a Shawnee Yi. ¡Wow! ¡Qué manera de acabar con el hombro de un rival! ¡Enorme el poder de Sheamus! Bueno, Carlos, de verdad no sé por qué te sorprende tanto la fuerza de Sheamus.
obviamente no nos sorprende, pero hacía rato no lo veíamos en el ring, por lo tanto es impactante nuevamente. Obviamente, Carlos, él tiene una misión en este momento. Él siente que, como tú señalaste, los vestidores se han llenado de gente blandengue, en sus palabras, y él quiere de alguna manera librarse de lo que llama la plaga. Tú sabes, para una persona que estuvo seriamente lastimada y a punto de tener que abandonar su carrera, Sheamus debiera comportarse de una manera diferente. ¿Y por qué, Carlos? Este es su mundo, esta es su vida. Exacto. Este es su espacio. Respete a los demás. Mira, mejor ni opino. Hachetazo al pecho para Sheamus. Palma abierta en el pecho para el hombre. Demasiado blanco para algunos, pero el impacto es grande con el codo para Shorty. Siempre tenga el blanco, eso sí te puedo decir. En todo alto, le han dado tipo figura 4 con presión a los dedos. Dolorosísimo eso para Shorty G. En vivo para nuestra familia hispana en el kickoff de Royal Rumble 2020. Y por lo que podemos ver, ay, 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 Shorty está en aprietos, graves aprietos, terribles aprietos. No lo sueltan, pero el hombre valientemente sigue conectando a Sheamus. Tiene que brincar un tanto para aplicar el antebrazo a la mandíbula. Otra vez el castigo al brazo. Y esa hacha invisible acaba de hacer mella en el cuerpo de Shorty. Ahora, espero que todos se den cuenta también en casa la nueva condición física que trae Sheamus. Siempre lo ha sido impecable, pero ha estado trabajando su cuerpo de una forma especial y allí tienen el resultado. ¡Qué pinta! En ese momento, Shorty tratando de escapear el temporal. Miren lo que está haciendo Sheamus una vez más. Haciéndole sufrir, castigándole las coyunturas. En los dedos de la mano izquierda, Shorty buscando alguna manera de derribar o salirse de esa situación. Sheamus nunca ha estado empeñado en ser el niño bueno de la película. Siempre ha sido el niño especial en la película en cuanto a producir resultados. Y ahora que está de regreso, va a continuar con una carrera limpia, derecha y correctamente hacia la cima. 1:09:48 para Royal Rumble, amigos, donde vamos a tener las dos fabulosas batallas reales. Y los que triunfen en ellas a nivel masculino y femenino van a tener la oportunidad de vivir un sueño y hacerlo realidad en tremendos combates a nivel estelarista en WrestleMania. Yo sé que tú fuiste un gran periodista, Carlos. Eso está en tu sangre. Pero te he visto meterte en cuanta puerta encontraste abierta tratando de averiguar cuáles son las sorpresas para esta noche. ¿Qué sabes? ¿De qué te enteraste? Cuenta el chisme, comparte. Óyeme, pero ¿tú crees que yo...? Es que no estoy seguro. Yo vi a mucha gente, pero no estoy seguro. ¡Pichirre! La cuenta llega a 10 con los golpes de antebrazo en el pecho de Shorty, y eso es ilegal porque Shorty estaba tocando las cuerdas. Permítame, señor Cabrera, que yo me ría. ¿Y tú piensas que a Sheamus le importa eso? En Royal Rumble también, el demonio defiende el campeonato universal en lucha con Correa, enfrentando a Daniel Bryan. Qué mala idea la de Daniel Bryan, de verdad. No sé por qué se metió en ese berenjenal, el solito. Ya, al igual que estamos viendo aquí a Sheamus y Shorty enfrascados en tremendo combate. Como lo mencionase Marcelo, eso no va a impedir que resulten también siendo partícipes en la batalla real. Por otra parte, igual sucede en el caso de Roman Reigns contra el Red Corbin, en una lucha donde las caídas son válidas en cualquier parte antes de la propia batalla real. No solamente las caídas son válidas en cualquier parte, sino que cualquier cosa puede pasar ahí porque no hay descalificación. Y eso es, Carlos, aguas turbias, profundas y peludas, si se puede decir. Y el hombre Becky Lynch, acomodó el lugar y cueste lo que cueste, está tratando de cobrárselas, enfrentando a Asuka, pero de paso exponiendo el campeonato femenino de Raw. ¿Será posible que Asuka llegue a ser una de esas pocas que tenga en su poder dos importantes títulos a la vez? Bueno, volvería a ser Becky dos cinturones. Mira. Antebrazo tras antebrazo, tremenda patada para Sheamus, que parece inmovilizado por los golpes de Shorty G. ¿A dónde va? Gira bien Shorty, que gran agilidad, cae de pie como un gato. Patadas voladoras a la rodilla izquierda de Sheamus en una gran movida por parte de Shorty G. Así se tala un árbol, papá, de esa manera, directamente a la raíz, a la parte más baja del tronco. Una hermosa apertura aquí en el combate para Shorty G. Bloquea a la derecha del rival, le queda el pecho, machetazo el pecho, antebrazo la mandíbula y otro.
Puro corazón, pura valentía. Shorty G en ese momento está haciendo padecer a Sheamus. Lo tiene arrinconado. Taconazo en la mera torre para Sheamus. Y otro. Como si eso fuera poco. Está crecido, está encendido. Shorty G. Ojo, yo aplaudo el hecho de que Shorty G finalmente haya aceptado el tamaño que tiene y que no deje que las palabras de otras personas de alguna forma lo hagan sentir inseguro. Eso yo lo aplaudo. Gran desquite por parte de Shorty G. Utilizando la misma táctica de Sheamus, pisoteándole el tobillo en varias ocasiones, a pesar de que estaba Sheamus tocando la cuerda. Lo que él hizo inspiró mucho a un primo mío que tiene tres cabezas y de alguna forma no se siente tranquilo. Otro taconazo más y se desploma Sheamus. Hay que aceptarse tal y como uno es. Y aquí va a tener que aceptar la derrota de Sheamus. Eso es lo que está indicando el combate, pero el salto mortal le fracasa, cae en los hombros de Sheamus. ¡Sheamus! Enterrado de cabeza con la maniobra, convierte la situación aquí a su favor. Shorty G, un tremenda DDT, viene por los aires. Vamos, va, es en la esquina superior. ¡Sí! Salto mortal invertido, super plancha, enganche de pierna. Uno, dos y no, todavía no. Oye, que en este momento de la contienda él decida hacer ese mortal atrás y que le haya quedado tan nítido es algo que merece aplaudirse. Shorty G, es otra cosa, familia, no se duerman. Bueno, yo creo siempre que aquí se ha metido con un rival muy, pero muy digno, Sheamus. Se está cojeando el irlandés. Siempre ha sido muy bueno, siempre. Codazo que sorprende a Shorty G, con toda la cara. Super rodillazo a la mandíbula de Shorty G. Le falla la patada, Sheamus lo engancha en busca de la esquina. Dominan, y suplex con puente olímpico. Uno, dos, wow. Shorty G, suplex alemán de categoría. Como señalaste hace poco, también fue campeón en parejas en NXT, fue campeón en pareja de SmackDown, también de Raw. Y ahora quiere, necesita una carrera individual. Mira cómo le castiga ahí. La rodilla izquierda con ese par de impacto. Shorty G, otra vez la patada, la cara posterior del muslo izquierdo de Sheamus, que está cojeando malamente. Termina el irlandés al otro lado de las cuerdas y aprovecha la situación para castigarle el brazo izquierdo al rival. Y luego la nuca utilizando la cuerda superior. Es contundente, pero definitivamente sí, el estrago en la pierna izquierda parece que sí está de alguna forma ralentando al guerrero celta. Y aquí está buscando altura, una idea no creo que sea muy buena. No, él no es experto en eso y le estaban esperando. Candado cruzado al tobillo para Sheamus. Oye, no, y por rendición sería garrafal. Sí, está lejos de las cuerdas, está en la mitad del ring, está girando Sheamus. Busca la patada desesperadamente para apartar el castigo y lo consigue. Está en una esquina y viene la patada salvaje irlandesa, se le falla y otra vez el candado cruzado al tobillo. Shorty G a punto de vencer a Sheamus. Es el primer pay-per-view para Sheamus desde que regresó a WWE. Y aquí el resultado puede ser negativo para él. No le funcionan los pisotones, no lo sueltan. Oye, le va a partir el tobillo, en serio. Aprovechando que tiene mucha fuerza, está arrastrando la tortura y el cuerpo de Shorty G, llega finalmente a la cuerda. Wow, menos mal que él escuchó a la persona que está en este momento fungiendo como la ley en el ring. Patadas y más patadas ahora para Sheamus. En la esquina, ¡hey!, el guerrero celta le levanta en una pierna. ¡Wow! Patada para Shorty G. ¡Por tramposo! Pero miren lo que hace Shorty G. ¡Wow! ¡Qué crucifijo! Toca de espaldas. 12 el conteo para Sheamus. ¡Fua! Esa fue la patada salvaje de esa que estaba buscando hacía rato. Papita, manitos. Rock kick encima. Se tira de Shorty G. 1-2 y se lleva la victoria. Una victoria muy sufrida. Sheamus. Aquí está el ganador. Sheamus. Y con eso, si decide o no entrar a la batalla real esta noche, es su problema. Lo importante es que sale con tremenda victoria y si decide hacerlo, va con gran impulso. Y aquí acaba de aprender que no se debe hablar a la ligera el señor Sheamus, ni menoscabar a nadie por su estatura. Bueno, Carlos, igual terminó ganando Sheamus, así que me parece que lo que le dijo a Shorty G simplemente lo cumplió y además que eso pueda servir de mensaje para el resto. Mira esa categoría, mira. Para el resto. Costadito casi le pone número a la casa ahí, Shorty G. De los bagazos que están en la división. Lo dijo él, no yo. Que quede lo claro. Último, si le fallaba esa, iba a ser la perdición para Sheamus y afortunadamente le funcionó el broque. La cobertura en la cancha. Y la cuenta llegaba a 3, celebra Sheamus. Mira, su triunfo aquí en este primer combate en el día de Royal Rumble.